Gloria a Dios. Damos gracias por sus ofrendas, sus votos. Dios tiene para usted la bendición. Amén. Sus diezmos que usted da. Este día, domingo 11 de junio, bautismo en las aguas aquí en Chiclayo. Amén. Bautismo en las aguas. Amén. Gloria al Señor. Y este 28, este domingo 28, es bautismo en Chota. En Chota va a haber bautismo para la gloria de Dios. Amén. Y estamos en el mediayuno y ya estamos en la última curva ya. A partir de mañana ya se comienzan a terminar el mediayuno. Jueves, ya el otro jueves ya no estamos en ayuno. Viernes, claro, es día de ayuno, pero el que quiere ayuno, el que no, no, porque no es obligatorio. Ya. El sábado, ya no. Domingo, el que quiere ayuno, el que no, no. Los ayunos son obligatorios. Ya, no vaya a creer que aquí se le obliga. Aquí se le tira la palabra. El que quiere la coge, el que no quiere no hay problema. Ya su nombre, a su nombre. Ya, entonces, mañana es jueves. Hoy día ya comenzamos a, termina miércoles. El otro miércoles terminamos los ayunos. Gloria al Señor. Algunos han comenzado unos días después. Termina los ayunos hasta el día. Termine y espere, amén. Espere qué cosa es lo que puede hacer. Aquí ha venido una persona católica que tiene su esposo y ha sido un miembro de esta iglesia, pero un miembro que se ha ido con otra mujer. Miren qué clase de miembro. ¿Quién vive? Aleluya. Miren qué clase de miembro. Y esas personas, si no se arrepienten, si no se vuelven como el hijo pródigo, van a dar una cuenta pero terrible, porque le va a caer los juicios de Dios que están en la palabra de Dios. La condenación para uno que conoció el evangelio, vio milagros, sanidades y pasó cena y no logró salvarse, va a ser terrible. Cristo dice, ahí será el lloro y crujir de dientes, donde el pabilo nunca se apaga y el gusano nunca muere. Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes, eternamente, eternamente. Ya su nombre. Han cavado por otro sitio, que ya no es Rusia, unos huecos, y han llegado a un túnel. Otra vez han escuchado que adentro los muertos están que gritan. Están que gritan. Gloria al Señor. Eso ya es otra cosa. Anteriormente fue lo de Siberia, que Rusia cavó, hizo unas cavaciones. Y también llegó el perforador a un túnel donde salen volcanes. Esos túneles es para que la tierra no explote, porque abajo, en el centro de la tierra, hay fuego. Así como una olla de vapores. Y esos volcanes que hay en diferentes partes de la tierra del mundo son para que la tierra respire y no explote. Así es así. En Cajamarca hay aguas termales. ¿De dónde son esas aguas termales? Que salen del hervor de afuera, de adentro. El agua sale allí hervida. ¿Quién vive? Ya. Porque hay túneles, pues, porque adentro, en el centro de la tierra está el infierno. Ahorita hay el infierno. Después ya cuando Cristo venga y reinó 1000 años, ahí ya no va a haber fuego. Va a haber, la tierra se va a convertir en un lago de fuego que arde con fuego y azufre. Ahí es donde van a ir todos los que no obedecieron la palabra de Dios. Pero mientras tanto el fuego está abajo. Y la persona que conoció el evangelio y no se salvó, lamentablemente, más condenación, porque vio y no se arrepintió. Y aquí hay un miembro que está faltando al alimentar a sus hijos. Una señora católica viendo, pastor, estoy ayunando todo el mes y por mi esposo para que vuelva. Ella quiere que vuelva, está bien. ¿Ya? ha sido miembro de aquí de la Iglesia Pentecostal La Cosecha y me ha dejado por otra mujer, se ha ido con una viuda. ¿Quién vive? Sí. Aleluya. Entonces, como él ya no viene a la iglesia, yo no puedo hacer nada con esa persona. Bueno, le he dicho, usted está ayunando para que vuelva. Si Dios quiere que vuelva, dígale, Señor, que vuelva antes que terminen los ayunos. Y si usted termina los ayunos y no vuelve, vaya a la autoridad y ponga en conocimiento que esa persona no le está pasando sus alimentos, porque no le pasa, dice, ¿quién vive? Que está en el mundo, pues. Está en el mundo. Se ha metido, dicen, con una viuda. Aleluya, ¿quién vive? Y la suegra, que es del mundo, le permite eso y se mete, se mete en el hogar ajeno. El Señor dice, mi suegra se mete en cualquier cosa. Cuando me quiere llevar mi hijo o llama a mi hijo, mi hija, ella está controlándole a su hijo qué cosa es lo que va a hablar y qué cosa es lo que no va a hablar. Imagínense. Y acariciando ahí el adulterio, porque esa persona tenga adulterio. Gloria al Señor. Esa mujer debe decir, regresa con tu mujer, con tu esposa, porque él es casado. A lo que viva. Ahora vamos a pasar los hermanos con los votos de agradecimiento. ¿Quiere usted recibir un voto, hacer un voto? Ese voto lo reveló para los tan enfermos, ¿ya? Y dígale, Señor, sáname, yo hago este voto. Si tú me sanas, esta ofrenda voy a traer después que tú me sanas. O de repente quiere pedir otra cosa, pida, y voy a traer cuando tú me haces el milagro. ¿Está escuchando, sí? Ya, entonces, quiere hacer un voto, agarra. Páselo, hermanos. Gloria al Señor. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves? Feliz, sirviéndole al Señor, nueva criatura soy, nueva soy. Amén. Vamos a poner de pie, vamos a orar por los votos. ¡Qué maravilla! ¡Aleluya! ¿Quién está contento? Diga amén. Estamos contentos porque estamos pensando en la vida eterna. Pero contentos estamos porque el diablo nos molesta, pues. ¿Ya? Y no lo podemos hacer nada con nuestras manos, sino con ayunos y con oración. El diablo ahora está atacando con los zancudos. Te picó el zancudo y está contaminado, ya te dio el dengue. Ya su nombre. Y tenga cuidado de los miembros, porque el dengue le está dando más a los miembros. No sé si a los de afuera también, que dicen que hay miles y miles aquí en Lambayeque. Pero a los miembros también le está atacando. Y te ataca, pero te ataca bien. Aleluya. El dengue te comienza, o sea, de un momento a otro te da. La persona puede estar tranquilita, después viene un dolor, mayormente dolor de estómago. Después te viene fiebre, después te viene dolor de cabeza, después te viene dolor en la garganta, después ya no quieres comer nada, ni tomar nada. ¿Quién vive? Así está atacando el dengue, y eso es obra del diablo, y el diablo utiliza pues los zancudos para que te pique y transmitir ahí la enfermedad. Ahora ya no utiliza solamente a los brujos, sino a los zancudos. Le sale más barato. ¿Quién vive? Aleluya. Cree que el diablo está quedándose sin brujos, porque muchos brujos se están convirtiendo al evangelio, porque no quiere irse al infierno. Váyanse al infierno. Aleluya. Pero se quieren salvar, pues. Y el brujo se puede salvar cuando escucha la salvación y viene a Jesucristo. Cristo le perdona, porque la brujería es pecado, uno de tantos pecados. No hay que creer que la brujería solamente es pecado. No, pecados hay muchísimos pecados. ¿Quién vive? Vamos a orar. Levanten su mano para Dios.